Carlos Adán Rodríguez, experto en salud y seguridad del trabajo, indica que más de 150 empresas corporativas a nivel nacional mantienen activos protocolos de prevención contra el contagio del COVID-19. Desde que empezamos la noticia de la pandemia, las empresas, y quiero decirte los sectores, y esto ha sido visual, vimos al sector de los bancos que inmediatamente reaccionaron. ¿Por qué? Porque ellos tienen grande circulación de personas, de humanos, dentro de sus instalaciones y empezaron a poner rotulaciones en el piso para mantener la distancia, empezaron a pedir los cubrebocas, empezaron a dar información adicional. Después vimos la industria de textil vestuario, que empezó a dar informaciones. Vimos después la industria, camaronera, al lado de Chinandega y León, que todos empezaron a tomar medidas y hacer protocolos de prevención. Yo, en mis visitas que he hecho a muchas empresas, he logrado determinar y ver con mucha responsabilidad han asumido el rol de la prevención. Estamos hablando de que una persona con una contaminación de COVID tiene la capacidad de contaminar 45. Entonces, una industria de zona franca que esto se desate va a ser un caos. Porque lo que estamos viendo es personal que tiene capacidades técnicas que se nos puede enfermar y esto va a bajar la producción y va a traer problemas a cualquier organización. El experto refiere que es importante que las empresas, así como instituciones del Estado, mantengan dichas medidas. Estamos hablando de generar un presupuesto que tiene que insertarse dentro de los gastos. No puede insertarse dentro de los costos porque lo que estamos viendo es una enfermedad de orden de salud, normal que se da como la gripe, pero que si entra dentro de la empresa su impacto es enorme. Entonces, aquí hay inversión de mantener los elementos de prevención como es la señalización, como es el pediluvio, que es el amonio que se pone en la parte, en piso, en alfombra, para que las personas no infecten con sus zapatos, ¿verdad? El lavado de mano, el uso de que da las empresas, y he visto muchas empresas que han estado invirtiendo en tapaboca o cubreboca y se las dan sin cobrarle a los trabajadores. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.